Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen ombligo de semana, buen miércoles, miércoles todavía chocolatero. Y después de haber escuchado Está de Miedo con César el Sensei Medrano, pues ya nos venimos acá a tele. Bueno, estamos con los chicos y las chicas de la técnica número 14. Catorce. Bueno, están como el día. No, Chocolatosos. chocolatosos. A ver, estamos con los chicos y las chicas de la técnica número 14. Bueno, Iván, va subiendo de tono. Va subiendo de tono, a ver si. Sí. Así que espérense para agarrar pila. Soy Joe Armenta y me da mucho gusto presentar a nuestros alumnos. Empezamos presentándonos, diciendo nuestro nombre, por favor. Buenos días, soy Abril Elizondo de la Técnica 14. Buenos días, soy Jacqueline Hernández de la Técnica 14. Buenos días, soy Brenda Fuentes de la Técnica 14. Buenos días, soy Gustavo Estrella de la Técnica 14. Buenos días, soy Alejandro Arriaga de la Técnica 14. Muy bien, y traen un tema que no nos damos cuenta, pero que ahí está. La química siempre ha estado presente en nuestra vida cotidiana, en todo, en todo, en todo, en todo, hasta en lo que menos nos imaginamos está presente. A ver, ¿dónde encontramos a la química? ¿En qué? ¿En la sopa? ¿En la cama? ¿En dónde? Cuando tenemos comida que compramos una lata y tiene los procesos químicos para conservarla. ¿Qué más? A ver, préstenle el micro, por favor. Encontramos la química muchas veces en, pues, en los alimentos, bueno, que sería la alimentación, la salud, la higiene, en la cultura. Eso nos ayuda, por ejemplo, en los alimentos. Ahora hay insecticidas que puedes otorgar, bueno, puedes ponérselos para que la comida tenga una mayor seguridad. Así a la hora de servirla está más limpia, protegida y no se tiene alguna bacteria o algo así, no permite que no se siga reproduciendo. ¿Cuál es la importancia de la química en la vida cotidiana? Lo de los insecticidas que nos estabas diciendo, lo de los químicos. A ver, chicos, los dejé impactados, Susi. Sí, mira cómo los tengo. Sí. Allá los que nos están viendo, imagínense qué se sentirá estar en vivo junto a mí. Ok. Pasen un micrófono por acá. Porque también la química tiene consecuencias en el medio ambiente, ¿es cierto? Sí, A ver. bueno, por decir, conforme va evolucionando la química, van inventando materiales nuevos y más ligeros. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? Aproximadamente como hace 50 años, los automóviles, quemaban más gasolina y diésel, y eso hacía que se contaminara el ambiente. Y bueno, ahora casi somos la décima parte de la contaminación por automóviles. Pero bueno, también no solo es eso, sino que también cuando tiramos basura en las calles, se tapan las coladeras y bueno, también son como desastres naturales. Un ejemplo, cuando llueve fuerte, se tapan coladeras. Y bueno, se inundan casas y bueno, nos Y afecta. trae, acarrea muchas consecuencias. Y bueno, sustancias, gases tóxicos, en fin, Sí, muchas. todo esto que sí es dañino para Para nuestra nuestra salud. salud. Muy bien, ¿están de acuerdo con esto? Ok, chicos, otra pregunta. Y hablando del medio ambiente, ¿cuáles son los procesos químicos que afectan al medio ambiente? En los últimos tiempos hay insecticidas, detergentes y gases tóxicos que han generado un desequilibrio ambiental. Esta acción del ser humano
hace que haya un impacto ambiental y que, bueno, de esa forma, tanto nosotros como al hacer eso, al dañar al medio ambiente, no solo nos dañamos a nosotros, sino a la gente que nos rodea y a las demás personas. De muchas formas, de todo lo que a veces es inconscientemente que no sabemos, provocamos una desgracia, ¿no? Sí, o sea, cualquier persona hace algo pero no sabe las consecuencias y pues, bueno, puede tener muchas. Y malas. Ok, adelante. Sí, también en la actualidad ahorita en el medio ambiente hay muchas consecuencias afectado por el mismo medio ambiente, como las lluvias ácidas, todo por las industrias que tiran sus desechos, y como ahorita está en el caso de Sonora, que desechan las fábricas sus desechos en el agua, hacen que contaminan el agua y todos los seres vivos del agua o pues las aves mueren por lo mismo. Del agua, del aire. Sí, por lo mismo de las contaminantes de las industrias. También está lo de la capa de ozono, cómo lo destruimos con la contaminación, cómo tiran la basura en el... Sin que se den cuenta, nosotros estamos contaminando la capa de ozono, tirando la basura en la calle, en los ríos, y eso ocasiona que seres vivos mueran por los contaminantes que nosotros estamos provocando. Exacto, estas últimas tragedias que hemos visto en Sonora, en Guadalajara también, los contaminantes que están afectando la vida acuática principalmente, ¿no? Y que debemos de poner atención, ya es inevitable también no sacar basura. O sea, de una forma u otra nosotros al momento de comer sacamos basura. En un día están las cifras, no recuerdo exactamente cuántas toneladas de basura produce cada ser humano, ¿no? al año, y es impresionante e impactante. Entonces sí tenemos que tener ese cuidado con todo esto, con nuestra vida cotidiana, y cambiar hábitos, porque hablábamos también al principio de la, no tanto de la evolución de la química, sino cómo se va transformando todos los materiales, cómo se van transformando todo nuestro mundo, todo nuestro medio ambiente. ¿Quién era el que me iba a hablar de la transformación, cómo se transforman los materiales? Adelante. Bueno, un ejemplo sería, por ejemplo, están las cosechas, la gente las hace, eso llega a las industrias y ya ellos lo procesan y lo hacen. Entonces eso sería también contaminación, tanto en la forma, en la elaboración, y también los insecticidas para matar plagas que están en los alimentos que cosechan. Muy bien, me están diciendo ahorita, ya me pasaron el dato, 500 kilos de basura por cada ser humano al año, imagínense. No nos damos cuenta porque desechamos diariamente basura, ¿no? Pero ya juntándola son 500 kilos, imagínense. Sí, es pesado. Bueno, a ver, productos de uso cotidiano que tengan que ver con la química, chicos. Podrían ser detergentes, lo que usamos en la vida diaria, los jabones, pastas de dientes, todo tiene químicos. La medicina, la maquinaria, todo. Por ejemplo, los automóviles, una tercera, cuarta parte de los automóviles está hecho de puros químicos. ¿Qué más ustedes? ¿Qué otros productos? Los enlatados. Sí, vendría siendo más que nada en la comida, en las cosas de higiene personal, en los cosméticos. Vendría siendo que hay químicos en todos los productos que usamos. No en todos, porque hay uno que otro que no tiene, pero sí hay muchos químicos en las cosas que normalmente usamos en nuestra vida cotidiana. Ahí es donde decimos, achis, esto es química. El desodorante es química. Los cosméticos. El jabón. Las pastas de dientes. Las pastas de dientes, todo. Sí. Imagínate.
Bueno, ok. ¿Y en nuestras actividades cotidianas? El transporte. A ver. El transporte público. Ajá. Eso genera, bueno, es una parte fundamental del transporte. Muchas veces no tenemos los medios para trasladarnos de un lado al otro, así que tenemos que usar el transporte, bueno, quieras o no. Así que eso es, tiene química, todo tiene química. Ya todo te está diciendo que la química es una fase, una parte fundamental de tu vida cotidiana. Muy bien, y aquí hemos hablado de todo lo que nos ayuda a la química en la vida cotidiana, a lavar, a arreglarnos, a maquillarnos, no, tú no. Yo no uso cosméticos. Ay, ¿usas gel para el cabello? Bueno, también tiene Presen el micro, presen el micro. Bueno, buen punto, para el gel también tiene química, el spray, la cera, la sílica, todo para el uso del cuidado personal o cabello tiene química. El perfume, los desodorantes, todo. Y eso, bueno, lo vemos como algo, ay, me voy a poner perfume porque quiero oler rico, me voy a poner el gel o el spray porque quiero verme bien, ¿no? Enséñenme a ver cuál me pongo, ¿no? Pero estamos hablando de lo bueno, pero también la química tiene cosas negativas, tiene consecuencias negativas. Sí. A ver, ¿quién me dice algunas consecuencias negativas? Algunas de las consecuencias negativas de la química es, una son las fábricas. Se podría decir que el aire que echan en las fábricas, el humo que echan, contamina el espacio aéreo y eso hace que se nuble la vista para algunos seres aéreos y dado a eso mueran, porque no tienen buena visión o no pueden respirar bien. Otro es la contaminación del agua. Se echan sus desechos al mar, a ríos, lagos y todo eso, y eso hace que algunas de las especies del agua mueran. Otra es el calentamiento global, que también debido a los humos de fábricas, coches, de todo se podría decir, hacen que la tierra, los rayos solares entren, pero no puedan salir por, creo que es la capa de ozono, y hacen que estén rebotando, y eso hace que se caliente la tierra demasiado, y que se derritan los polos, algunos animales de vida terrestre, pero en el polo, por ejemplo, los osos polares ya están declarados en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque los polos se derriten, ya no pueden cazar, porque ya no encuentran su alimento, se rompe muy fácil el hielo, ya no tienen vida, se podría decir. Ya están declarados extintos por lo mismo. ¿Alguna otra causa negativa, chicos? Muy bien la explicación, y es de verdad cierto lo que nos estás contando, los efectos que tiene ya en la tierra, que tiene la contaminación sobre la tierra, catastrófico. ¿Algún otro efecto maligno, chicas? ¿Quién? A ver. Bueno, también muchas personas los utilizan para hacer drogas. Utilizan todos los químicos, hay una droga, no recuerdo su nombre, que es con muchas cosas tóxicas. Entonces eso también nos afecta demasiado, ya sea quien los reparte, quien los hace, y todo eso nos afecta demasiado. Chicos, ¿ustedes de qué año son? De tercero de secundaria. De tercero, ya el último año, híjoles. Sí. Ok. ¿Qué han aprendido a lo largo de estos 3 años? ¿Algo en el laboratorio de química? Ya para cerrar el tema, ¿algún experimento que les haya dejado impactado, que les mencionen? A ver, ¿qué aprendes en química? Y luego les venga a la mente ese experimento. Recuerdo que una vez en primero, nuestra maestra de biología nos hizo abrir un pescado y nos hizo llevar unas partes de pollo. Recuerdo que unos compañeros no pudieron conseguir el material y llevaron unos pulmones de una res y los tuvimos que abrir y estuvo un poco raro, pero estuvo muy genial. Sí. Ok, ¿qué otro experimento? Digo,
es la clase de ciencias, biología, química se ve hasta este año. ¿No? Bueno, ahorita llevamos 2 semanas en tercer grado. No hemos, solo una vez hemos entrado al laboratorio con este, bueno, en este grado. Solo nos han enseñado un pequeño experimento de 5 minutos que se utilizaron venenos. Ese fue muy, a la vez raro, pero fue genial porque los venenos, pues sí, son muy peligrosos, pero hacen cosas que te hacen ver las cosas de diferente manera. Claro. Bueno, chicos, pues el tiempo se nos está acabando. ¡Ay, qué carita! Bueno, y les agradecemos mucho que hayan estado aquí en DGSTV. Pero, ¿qué creen? Aquí se van a aprovechar para mandar saludos. Así que, saludos. ¿Alguien quiere mandar saludos? ¿A quién? ¿A quién? Se les va a ir la oportunidad, ¿eh? A su mamá, a su papá, a sus hermanos, a la escuela, al director. ¿A quién más? Ok, a ver, niños. Con el micro. Yo quiero mandar un saludo a mi familia de Guadalajara y a la escuela. No, es muy divertida, pero saludos. Ok, siguiente. Yo quiero mandar saludos a mi familia paterna, tanto como materna, que están en Cancún y en Oaxaca, a la escuela, a mis amigos y compañeros que me han apoyado, y a mi novia. Ok. Por acá, chicas. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi familia, a mi mamá que me apoya mucho, bueno, y a la escuela. Me gusta mucho la escuela. Y pues a mis amigos que me apoyan y que están siempre conmigo. Bueno, yo les quiero mandar un saludo a mi familia y a mis compañeras de la secundaria y a mi novio. A mi familia y a la escuela, que sobre todo ellos que nos han brindado este apoyo para poder estar aquí ahorita, estar hablando, que nos han estado apoyando en todo momento para que seamos mejores, que nos enseñan, los profesores, todos ellos. Muy bien, chicos, les agradezco mucho y todavía falta radio. Allí en radio van a continuar con este tema. Bueno, pues no se despeguen, todavía tenemos más programación aquí en DGSTV y consulten nuestro calendario, de verdad, todavía, la semana todavía no acaba, acaba hasta que se acaba. El año ya. Sí, entonces consulten nuestra programación y calendarios. Soy Joe Armenta y me despido de ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós.